Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señor gobernador, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos todos los sábados a esta gira en el campo, a la entrega de apoyos de los programas que tenemos en la Secretaría. Alcalde, como siempre, un gusto saludarlo y siempre con la buena vibra del municipio bendito de Rincón de Romos, que dice el presidente municipal. Y bueno, igualmente, Carlos, Ricardo, muchísimas gracias. Erilio, por acompañarnos. Diputada, bienvenida a estas giras los sábados, esperamos que nos pueda acompañar en los próximos eventos. Bien, pues el día de hoy tenemos dos entregas significativas muy importantes, pero antes de mencionar las cantidades, los montos, me gustaría comentarles brevemente la importancia que tienen los sistemas de gestión de calidad, la implementación de los sistemas de inocuidad en el campo, en los empaques y en las agroindustrias. Sin duda, el que podamos implementar estos sistemas de gestión de calidad nos abren mercados, nos abren puertas que hoy en día muchas veces no podemos visualizar. Quienes ya tienen sus campos certificados o empaques saben de lo que les hablo. Entonces, les invito mucho que se sumen a esta campaña de certificaciones, de empaques, de huertos, etcétera, porque efectivamente nos abre las puertas no solo en mercados nacionales como los supermercados, cadenas de tiendas y restaurantes que normalmente exigen una certificación, pero sobre todo también a la exportación de nuestros productos agroalimentarios. Es bien sabido pues que la exportación de nuestros productos genera un precio de venta mayor, es un margen de utilidad mayor para todos los productores, y es por eso que la Secretaría pues hemos estado apoyando en estos sistemas de gestión de calidad para que cada uno de ustedes lo implemente. Y es bien importante que apoyemos al propio Consejo Estatal de Sanidad Vegetal en su apartado de inocuidad, así como lo hacemos en las campañas sanitarias, también hacerlo en la parte de las campañas de certificación e inocuidad, con el establecimiento de toda la infraestructura pues, que requieren en sus predios. Por un lado, el tema de comedores portátiles fijos, baños portátiles, lugares de almacenamiento adecuados pues, para los utensilios, los químicos, etcétera, el uniforme, los uniformes de trabajo muy importantes pues, para proteger la salud de nuestros trabajadores, y a su vez también cumplir con ese requisito. También por otro lado, los análisis de laboratorio, esos análisis constantemente se están requiriendo, se están pidiendo, son análisis desde suelo, para ver nuestra calidad de suelo, nuestra fertilidad, nuestra inocuidad del suelo, el tema de microbiología del agua, microbiología de fruto, residualidad en pesticidas, etcétera. Hay mucha necesidad de análisis, buscaremos en un corto plazo poner un laboratorio certificado aquí en el estado que nos permita hacer todo este tipo de análisis. Hoy en día no lo tenemos, tenemos que mandar las pruebas pues, a Irapuato, a Pachuca, a Culiacán, a algunos otros estados. Entonces buscaremos tenerlo aquí un laboratorio certificado. Y bien, pues invitarlos a todos ustedes que se sumen a esta campaña de inocuidad, que se acerquen al Comité de Sanidad Vegetal, quien va a liderar, digamos, todas estas ventanillas de apoyo. Para lo cual, bueno, el día de hoy estamos entregando un apoyo de 800 mil pesos para estos conceptos que les digo, en una inversión global de 1 millón 200 mil pesos. Es decir, los otros 400 mil pesos es aportaciones de cada uno de ustedes para que adquieran los insumos o herramientas que necesitan. Y también, por otro lado, pues bueno, comentarles el apoyo que estamos entregando al propio sistema Producto Chile, que la verdad es que felicitarlos pues por la labor que han estado haciendo. Carlos, el día de hoy estamos entregando un apoyo de 500 mil pesos, 520 mil pesos para el acondicionamiento del biodigestor. Es un biodigestor que nos va a generar gas y ese gas lo vamos a utilizar para el calentamiento de los invernaderos ahora en la temporada de invierno que se viene. Y bien, y por último, bueno, pues invitarlos a dos eventos. Quisiera aprovechar pues el micrófono para hacerlo. Por un lado, la participación de los que estén interesados a la Convención Mundial del Chile en Torreón, Coahuila, el día 18, 19 y 20 de este mes, o sea, la siguiente semana. Y por otro lado, también el evento, por primera vez estamos organizando una Expo Tierra Nuestra, que es un evento pensado no solo para exhibir nuestros productos, que es muy importante generar ese punto de venta y la afluencia que tenemos con la Feria de Calaveras, sino también un programa muy interesante de capacitación para incrementar nuestra capacidad exportadora. Es decir, que tengamos bien claritos todas nuestras necesidades de certificación, necesidades logísticas, pues para llegar al mercado destino que queremos, necesidades de regulaciones arancelarias, no arancelarias también para que no tengamos ningún problema a la hora de exportar. Sé que muchas veces lo hacemos a través de algunos intermediarios comerciales, pero la intención sin duda es que lo podamos hacer pues directamente nosotros. Pues enhorabuena a los beneficiarios el día de hoy, muchas gracias por su participación y bueno, seguiremos todos los sábados con el señor gobernador en nuestra gira del campo. Muchas gracias.